Wait for me, wait for me, God. Wait at every storm. Su amigo Pau. Bueno, pues, oye, recuerden que les habíamos dicho que teníamos un programa muy, pero muy especial para todos ustedes que ya se encuentran en esta transmisión. Muchas gracias por estar ya conectados. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con los primeros saludos que tenemos para mandarles a todos ustedes que semana con semana se encuentran en esta transmisión? Muchas gracias también por estar con nosotros. Bueno, pues, primeramente, queremos saludar a nuestros amigos que se encuentran allá en Nesa, Alejandro Muñiz, a Raimundo de allá de Nesa, también Ana Huerta García. Ellos, bueno, pues ellos son de allá de Nesa. Les mandamos un saludo desde aquí, desde Estudio Concert. Bueno, pues también te mandamos a alguien que no se pierde aquí las transmisiones, que gracias por todo lo que nos dices. Es para Yael Martínez, por allá te mando un saludo. De nuestros amigos de allá de Ecatepec, César Montoya y a Paola, bueno, pues un saludo para ti. A Melanie y también para Mayrani, un saludo para todos ustedes, gracias. Gracias por estar en estas transmisiones. También gracias por esperarnos un poquitito también. Ahí empezamos así bien rápido, ¿no? Bueno, pues también. También queremos saludar de aquí, de la Colonia Pasteros, en Azcapotzalco, a Nelly Gabriela. Te mando un saludo especialmente para ti, de parte de todo el estudio Concert. Bueno, también para la Escuela de Box, de Box Conde, de aquí de Cerdán. Y muy en especial, quiero mandar este saludo muy en especial para Ricardo, Eduardo, Laura y José Luis. Bueno, pues ellos son de la empresa de iluminación Sonstar, que la iluminación que ustedes ven aquí son nuestros proveedores, que son los que nos hacen posible toda la iluminación que el ingeniero Oscar la programa para todos ustedes. Bueno, así también queremos saludar a sus buenos amigos que ya se encuentran allá en Estados Unidos, de Carolina del Norte, de los Ángeles, también, pues queremos mandarles un saludo. Bueno, pues también te mando un saludo para Lupita Sánchez, que ya estás conectada en estos momentos. Quiero mandarle a
un saludo también a los amigos de Soul Exot, DJ. Bueno, pues ahí también a Vic Villegas. Ahorita les voy a mandar unos saludos aquí de la gente que ya se encuentran, los amigos que ya se encuentran ya conectados en esta transmisión. ¿Sí? Bueno, pues quiero mandarle a Vic Villegas, a Leonardo Navidad y dos personas más que también están viendo toda esta transmisión. A José Luis Mix, te mando un saludo a ti, José Luis. A Gabriel Marín, que ya estuvo por acá con nosotros. Te mandan saludos, saludos para Ricardo Miranda, para Roberto González, que ya está con nosotros. De Monterrey, también para a ti de allá, para Martín Ochoa, te mando un saludo. Arturo Soriano Chávez. Para Mariana Ramos. Allá Vicky Llegas también, un saludo para ti. Toda la gente que se encuentra conectada, pues les mandamos un saludo para todos ustedes. Y principalmente por ahí nos están mandando saludos para el buen Ricardo Miranda. A ver, ¿por qué no invitamos a Ricardo Miranda que venga aquí conmigo? Vente para acá, por favor. El buen Richard. Sí, vente para acá, por favor, Richard. Hola. Pues fíjate que ando viendo aquí todas las personas que te están mandando saludos, Miguel. Sensación del barrio para el staff Laser de allá en Naucalpan. Ok, sí. Bien, pues quiero aprovechar el espacio ahorita que me mandaste a traer para acá. Agradecer a toda la gente que está conectada, todos los mensajes. O sea, yo después veo la transmisión y voy viendo todas las peticiones, comentarios y demás, ¿no? Pues vamos a aprovechar ahorita que estoy aquí para empezar a mandar saludos. Vamos a saludar a Betty San, hija de... Sí, bueno, de hija de... Don José Leiser, ¿quién más? Luis Marvel, Adam Valdés, a Gabriel López Suárez, sí. Saludos desde California, te manda a Cybershot. Saludos a Tabito y a Ricardo Miranda. Sí, muchas gracias. ¿Quién más? Israel Urbina, Hilda Gómez. Hola, Hilda. ¿Quién más? Hay mucha gente conectada. A Vicky Villegas, que anda por acá también. Sí, saludos. Para Mari Ramos, que está por ahí. Ahora sí creo que estamos bien. Sí. Arturo González dice: ¿por qué no invitan a sonidos tropicales o sonidos charangueros? Estaría chido. ¿Cómo ves, Tabote? Danos tu opinión, a ver. ¿Quién dice? A ver. Arturo González. Arturo González. Sí. Bueno. Bueno, mi querido amigo Arturo, mira, no es posible, de una vez te lo decimos, no es posible que traigamos a nuestros amigos de la música tropical, que no tenemos nada en contra de ellos, ¿eh? O sea, cada quien, ahora sí que defendemos su género y tocamos el género de cada quien, pero no creo que sea posible que traigamos a nuestros amigos de la música tropical a este lugar, por respeto a nuestros amigos que se encuentran allá en la transmisión, pues no estaría bien. Imagínate que, por ejemplo, yo te digo, Ricardo, imagínate que estamos aquí en Estudio Consul y de repente ponemos una música tropical. ¿Te imaginas todos los amigos que se encuentran en las transmisiones semana con semana? ¿Qué nos dirían? Pues yo creo que no es ético. Mira, obviamente respetamos todas las personas que se dedican a eso. A mí me han hablado, fíjate, equipos importantes de música tropical para hacer transmisiones también por la parte del High Energy, pero la verdad les he dicho que no, que muchas gracias. Hay que respetar, ¿no? Yo creo que nosotros en este lado pues lo manejamos de esta manera, manejando, controlando y dando lo que es el Ítalo, el High Energy. Hay que respetar, yo creo que no hay que fusionar ese tipo de situaciones. Es respetable, pero al menos de nuestra parte, yo creo que la gente que está aquí, obviamente está reunida porque se le está dando un estándar de calidad, que es la música más bella, que es el High Energy, y todas sus diversidades, ¿no? Entonces,
pues hay que respetar eso, ¿no? Como es el Ítalo, New Beat, hasta 80s, 90s. El tecno también. Sí. Música de sintetizador. Sí, porque definitivamente, pues sería muy, nosotros es lo que no queremos. Queremos un respeto, es una falta de respeto para, pues imagínate, para el público, para empezar. Luego, sí, claro, la falta de respeto para nuestros invitados, de que alguien por ahí diga, no, ya quiten esa música o cosas así. Y a eso te gustaría, que, por ejemplo, te dijeran a ti. No, pues no, pero igual me lo merecía, ¿no? O sea, si voy a estar en estos tipos de cosas. Es respetable la gente que hace ese tipo de transmisiones. Toda la música es buena, dependiendo en la gente también, ¿no? Y yo creo que no es bueno meter cosas porque empiezan las diversidades. A ti te puede gustar la música tropical, a otras personas no. Y cuando empiezas a meter ese tipo de cosas pasa lo que me estás platicando. O sea, ¿cómo es posible de que la gente quiere escuchar high y de repente le metes una música tropical? O sea, dicen, bueno, ¿qué onda, no? Hay que acomodar esas cuestiones, y ¿no? Yo voy a aclarar bien, yo no tengo nada con la música tropical, de hecho, no, tengo muchos amigos que, sí, de hecho, qué bueno que nos hicieron esa pregunta, porque hay amigos sonideros míos de la música tropical que les mando un saludo, muchas veces yo he estado con ellos, ¿no? Con Inmensidad, Super Dengue, todo. Sí, o sea, claro, tantos y tantos con los que hemos tocado y que pues les mandamos un saludo, pero desgraciadamente, bueno, no podemos traerlos a esta transmisión. Sí, bueno, claro. Sí, bueno, de hecho quiero mandar a ti otros saludos, quiero mandar saludos a Lupita Sánchez, mando Ítalo, Miguel, Sensación del Barrio, sí, voy a la transmisión. Mucha gente también ha preguntado, ahorita quiero aprovechar el espacio de que cuándo va a estar Ricardo Miranda aquí. Pues en su momento va a estar ahí en las tornamesas. Han preguntado por cuándo va a estar Valentino. Se están haciendo negociaciones porque tú lo sabes que estamos planeando esto, que así van es a venir muy buenos DJs, muy buenas sorpresas. Como el que viene la próxima semana. Ah, sí, pero eso te encargas tú. Bueno, ahorita les vamos a decir, en unos cuantos minutos más, quién viene la próxima semana. Vienen de veras. Hay una sorpresa que estamos. Y también hay una sorpresa. Una muy buena sorpresa. De un grande de los DJs aquí que nos tiene preparado, que quiere presentar algo. Pero eso se los vamos a decir La próxima semana. Sí. Bueno, sí, pues yo los dejo, voy allá a tornamesas. Gracias a toda la gente que está aquí. Una disculpa por empezar un poquito tarde, a veces que luego los tiempos no se pueden acomodar, pero lo importante es que estamos aquí. Gracias a todos, los dejo en buenas manos. Tabote, voy para allá. Gracias al buen Ricardo Miranda, que próximamente lo vamos a tener en tornamesas, ¿eh? O sea que esto se va a poner bastante, bastante bueno. Bueno, pues queremos continuar así como les decimos. El disco de la semana. El disco de la semana, como es un día especial, allá nuestros amigos de toda la producción de Concert nos dijeron que, bueno, pues íbamos a poner un disco que es el preferido, mi preferido, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Es a cargo del señor Paul Parker, el tema se llama Without Your Love. Bueno, pues este tema de Without Your Love es de 1980, allá en la música disco, interpretado por el grupo Good Glass. Bueno, y no hasta 1985 es cuando Paul Parker nos presenta este tema. Así. Bueno, pues, él es un gran cantante originario de allá de San Francisco, Estados Unidos. Si ustedes se fijan bien, aquí lo tenemos fotografiado por él, allá en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla. Fue que estuvimos allá con el señor Paul Parker. Ahí. Gracias. Tantos recuerdos de este disco y que no puede faltar allá en los eventos de High Energy. Bueno, tantos recuerdos con el señor Paul Parker. El tema se llama Without Your Love, de lo mejor de la música, de las clásicas del High Energy. Y le mando un saludo bien caluroso allá a nuestro amigo Energy, que nos hizo favor de regalarnos este tema con este disco. Sí, y lo guardamos con mucho cariño a Ángel Sánchez por haberme regalado el disco de Paul Parker, Without Your Love. Bueno, pues así como les dijimos, ahora sí, vamos a pasar al momento que todos ustedes están esperando, a presentarles a nuestros grandes invitados el día de hoy.
que los vamos a tener ahí en tornamesas, en mano a mano. Los dos quieren saber y ustedes son los testigos, ustedes son los que, los jueces, los que van a decir quién de los dos son mejores en cada uno de sus géneros. Recordándoles que esto no es una pelea, ¿eh? Esto no es una pelea, esto es aquí en las tornamesas y pues les voy a presentar a nuestro primer contrincante, por llamarles de alguna manera, así es. El primer contrincante es muy bueno en las tornamesas, ha estado en grandes sonidos, ha mezclado su música, es muy buena, pone un ambiente sensacional. Es para mí un gusto presentarles a uno de los contendientes del día de hoy. Él es Manuel Palafox. Aquí está con nosotros Manuel Palafox. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. No, pues muchas gracias de que estés con nosotros. Pásale de este lado, Manuel. Sí, gracias. Bueno, pues ya está aquí Manuel Palafox. ¿Cómo te sientes estar aquí en Estudio Concert? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bonitas instalaciones, ¿eh? De verdad que para hacer una transmisión, pues se esmeran en hacerlo. Es algo muy bonito. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes. Bueno, pues es el momento. Los teníamos separados a los dos porque ahorita los dos están ahí que... ¿No? Bueno, pues también es un gusto presentarles a nuestro siguiente contendiente que ya está también con nosotros. Él es Ismael Palafox. Aquí está, en la otra esquina. Aquí tenemos a Ismael Palafox. Aquí Hola, los ¿qué tenemos tal? A Buenas los noches. Grandes, muchas gracias. Grandes estrellas, de veras. Aquí los tenemos en una exclusiva para todos ustedes. Gracias. Bueno. ¿Cómo te sientes aquí en Estudio Concert? Pues la verdad es que quedé asombrado con así que todo lo que montaron, muy 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 bonito y los felicito, la verdad. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias, de veras que te lo agradecemos. Y más, ¿por qué? Porque mira, nosotros pensamos, siempre lo hemos dicho, que a este Estudio Concert vamos a traer a los mejores DJs. Y nosotros consideramos que ustedes son de los mejores DJs, o sea que... Y ahorita lo van a demostrar, ¿verdad? Pues muchas gracias. ¿No? Gracias. Y entonces, qué bueno que estén con nosotros. Por ejemplo, yo le voy a preguntar, yo te pregunto, sí. ¿Qué nos tienes para darles un pequeño adelantito a nuestros amigos que ya se encuentran en la transmisión? ¿Qué les piensas presentarles el día de hoy ahí en las tornamesas? Pues hoy traigo un poco de música newbie. Tecno, industrial, máquina. Traemos un poquito de high energy. Si nos da tiempo, yo creo que... A ver, una sorpresita, a ver si mezclamos high energy mi primo y yo juntos. Pero yo en especial, mi set es de new beat, tecno e industrial. Así es como le vas a tocar, porque ahorita vas a... Así le voy a dar el primer gancho. Así le vas a dar el primer gancho, eso es. ¿Y tú qué nos tienes preparado? Pues traemos algo de Italo Disco y también algo de High Energy, que esperemos que les guste. Bueno, pues ahí estamos. Si quieren hacer nuestros amigos alguna pregunta para que nosotros ahorita aquí en la transmisión a nuestros invitados les podamos preguntar algo, claro, bueno, pues sí. Pueden hacerla con mucho gusto, ¿eh? Bueno, por ejemplo, yo te pregunto a ti, Manuel. ¿Sabes bailar la música que pones? No, yo no bailo. ¿No bailas nada? No bailo nada. A pesar de que eres muy bueno en las tornamesas, bueno. Pues no, la verdad es que nunca he bailado ningún tipo de música. Muy bien. ¿Y tú sabes bailar? Muy, muy poquito, la verdad, pero de hecho casi tampoco bailo, la verdad. ¿Desde cuándo inicia Manuel a... ¿Desde cuándo inicias a mezclar? Inicio a mezclar en el año del 97, 1997, es en el año que yo inicio a mezclar.
En el 97. Así es. ¿Empezaste solo o en algún sonido ya estabas? Empezamos, lo que pasa es que en la familia, los Palafox, mis tíos tuvieron un sonido que se llamaba Staff. Entonces, pues crecimos de chiquitos, crecimos con ellos en sus tocadas en la calle. Creció el gusto ahí por ellos. Pero en realidad a mí quien me apoyó para mis inicios fue un sonido que se llama Crazy Record de Naucalpan. De allá de Naucalpan. De Naucalpan. Creo que sí lo llegué a escuchar por allá. Muy bien. ¿Y tú desde cuándo estás mezclando, mi querido? Pues yo más o menos como por el año del 2004, 2005 más o menos, que fue cuando yo veía mezclar a mi primo y fue cuando me empezó a llamar la atención. Entonces él fue el que me, digamos que me enseñó a esto de la mezclada. ¿Qué tal? Dicen por ahí que el alumno supera al maestro, ¿eh? Sí, y yo creo que es verdadero, ¿eh? Yo admiro y respeto mucho a mi primo. Se lo he dicho, se lo digo aquí en persona y en otras ocasiones se lo he dicho que lo admiro mucho. Fíjate, ya te está, bueno, ya menos le di su patadita de... No, yo creo que desde que nos propusieron esto, hay competencia sana por la música, porque la gente lo disfrute, porque los que nos escuchen se deleiten, ¿no? No, no es competencia personal. Yo lo quiero mucho, él es mi primo, pero lo quiero como un hermano. Pero hoy vamos a ver quién mezcla mejor de los dos, porque nuestros amigos ahorita están allá bien, bien al pendiente de quién va a mezclar de los dos, ¿no? Entonces, les comentamos que esto no es una pelea. Mira, Ricardo. No. Bueno, pues ahí está. Ahí está. A ver, el aplauso, por favor, de aquí en el estudio. Bueno, pues ahí está. Lo que pasa es de que sí hay mucha... Ahí, fíjate que yo andaba revisando todo el... Sí. Los mensajes y todo. Y sí, unos dicen Ismael, otros dicen Manuel, sí, claro. Queremos ver ahí, por ejemplo, a lo mejor después vamos a decir 10 puntos para Manuel, 9 para Ismael, ¿no? A lo mejor vamos a decir así. Claro. Bueno, también queremos decir, es el Ricardo Miranda, Bueno, les decimos a todos ustedes, amigos, que nos digan quién es su DJ favorito de los Palafox, que los tenemos aquí, a Manuel e Ismael, ¿sí? Escríbanos, porque nosotros ahorita durante la transmisión vamos a ver quién es el favorito de los dos. ¿Sí estamos claro. de acuerdo? Ah, sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos claro que de acuerdo? Sí, que la gente lo decida. Muy bien, pues ya en estos momentos los vamos a escuchar ya con lo mejor de las mezclas que tiene cada uno de ustedes. Okay. Pero antes... Queremos ver quién quiere empezar de los dos. Empiezo. ¿Empiezas tú? Sí. ¿Empiezas con música de? Italo disco. Muy bien. Pero esto no es pelea, ¿eh? Allá lo espero. Bueno, sí. Sí. Ladies and gentlemen, this is the champion of the world, Ismael and Manuel Palafox. ¿Estamos bien? Ahí está. Bueno, pues. Ahí está ya el público. A ver, ponte tus guantes. Esto es para la fotografía ahorita que okay. les van a tomar. ¿Sí? Por favor. Este es para la fotografía que se van a tomar nuestros amigos de Manuel e Ismael Palafox. Ahí está, míralo. Ahí está la foto. Yo aquí yo soy el referee. Ponle el guante aquí, choquen sus guantes. Ahí está. Ahí, ahora sí, ya los tenemos la foto. Y te dejamos con, empiezas tú. Muy bien, Ismael. Así como lo decimos, tú te quedas aquí con nosotros, Manuel. Claro que sí. Bueno.
así como lo decimos, en tornamesas, mezclando para ti, Ismael para Vox. Adelante. Tornamesa, mezclando para ti, Ismael Capó. We'll be right back.
en tornamesas, mezclando para ti, Ismael Palafox. We'll be right back.
Mesas mezclado para ti, Ismael Palafox. Estudio Concert, la casa de High Energy. I don't understand what I've been wrong now. Don't go.
Tornamesa, estando para ti, Ismael Palafox. Lose it in the night. Stretch it out.
Esto es Concert, la calidad auditiva. His hands hovering minds, waiting orders in telepathic code. Can a man save his passion now? As his smile bursts through his eyes, as she's still there. Thank you.
These
Sí, ok. Ok. Pues, ¿cómo viste, Manuel? Bueno. Muy bien, ¿eh? Felicidades, primo. Muchas gracias. Muy buen muchas set. Gracias. Aplausos, por favor, para... Gracias, y ahí, gracias. Y ahí está el aplauso de todos sus amigos que, bueno, pues se encuentran en esta transmisión. Si quieren mandar algún saludo o algo, cualquier cosa a los amigos que se encuentran ahorita conectados, bueno, pues con muchísimo gusto, ahorita lo checamos. Ok, claro pues, que sí. Pues sí, mandamos saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Ojalá les guste. Nosotros somos la familia Palafox. Esperamos dar un buen cóctel de música para todos ustedes. Bueno, pues ahí está. Fuerte el aplauso para Manuel, que le está diciendo todo esto, y ahorita ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver ya en acción. Claro que sí. Bueno, pues, ¿cómo te sentiste ahí en las mezclas? Pues bien, bien, muy muy cómodo. La verdad es que la cabina está de lujo. Y pues ojalá y les haya gustado, ¿no? Qué bueno que me invitaron, y pues ahorita sigue mi primo, que van a ver qué calidad de mezclas se avienta. Muy bien, bueno, pues ya, así como siempre lo decimos, y en tornamesas, mezclando para ti, Manuel Palafox. De veras, va a ser un deleite ahorita escucharlo, igual como contigo, Ismael. Bueno, pues continuamos con más música. Las tornamesas son todas tuyas, ahí está. Y nosotros ahorita regresamos, porque viene un back to back, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Claro que sí, ahorita venimos.
Mist. QMH
DJ Tornamesas, mezclando para ti, Manuel Palafox. Eclipse.